agradecer a estos chicos, en homenaje, digamos, a lo que han hecho esta noche, acá se han portado 10, incentivo a los que siguen con esta fiesta. El contacto de los viejos para ustedes. Somos los viejos que van a recuar nosotros. Venimos de aquí de época nosotros. Agradecerle a ustedes la movida que han hecho, la cultura que han hecho con el pueblo. Adelantaron y siguen así. Bueno, yo pienso que esta banda que recién empieza, o sea, que son muchos los chicos, los pendejos que hay ahora, es una gran cosa lo que hace, porque, o sea, que más aparte de las filiales que tenemos en todo el país, acá hay muchas agrupaciones, ya tenemos la agrupación madre, que es la Fiel, pero, o sea, está todo bueno esto que están haciendo chicos, miren de abajo, y están trabajando muy bien, pero muy bien, y espero que, así como están los Barrochos del Sur de Futura, que les vaya muy bien, les deseo mucho éxito, sigan adelante mucho, está muy, muy bueno todo esto. Piétolo, empezó Pichaco cuando vino el barrio Maldonado a Vicor. Pichaco tiene mucho que ver con estos chicos. Les quiero agradecer enormemente una cosa muy linda, que estos chicos son sanos, son hinchas de Talleres y es lo más grande que hay en la vida. Yo soy de Talleres, yo soy de la Hormiga, no me pierdes un viaje. Y yo te quiero que hago a mi amigo, este es mi hermano, Pipa, este loco que me diga a mí, si yo alguna vez me perdí un viaje de Talleres, a mí no hay colores. El único color que yo tengo es el azul y blanco. Y mi sangre azul y blanca. Porque lo quiero traer, porque es mi vida. Traer mi vida. La mejor herencia que podemos dejar los mayores a la juventud, a nuestra juventud de Talleres, es continuar la lucha para que el club siga siendo el más grande de todos.